¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Pescavisión. Estamos en la provincia de Entre Ríos, 130 kilómetros de Capital Federal, y estamos disfrutando de un lugar que nos sorprendió. Se llama Paraíso Brazo Largo. Te lo recomendamos. No sabemos si habrá o no habrá pesca, pero el lugar es ideal para pasar un día lindo con la familia. Nos sorprendieron, como te decía, las instalaciones, unos quinchos muy bonitos, totalmente equipados. Los sanitarios, algo muy importante, están realmente impecables. Así que recordá, agendá Paraíso Brazo Largo, un lugar para disfrutar. Y por supuesto, muchísima información, muchas notas que recogimos durante las semanas. Vamos a tener la presentación de la temporada de pesca en la provincia de Córdoba, con muy lindos lugares para visitar, 700 kilómetros, y podemos estar haciendo una interesante pesca de truchas. Y en este momento, un grupo de Pesca Visión, encabezado por Eduardo Peloso y Daniel Fanelo, con el guía Ale Marigno, están tratando de pescar bagres de mar en la zona de Berisso. Así que quédate ahí, que vas a poder disfrutar de media hora a pura pesca. ¿La primera vez que vienen acá o vienen siempre? No, la primera vez que vienen. Lindo lugar, ¿no? Hermoso, espectacular. La verdad que nosotros también lo estamos descubriendo. Pero muy bueno, ¿eh? Sí, muy bueno. Sí. Que tengan buen día. Gracias a ustedes. Bueno, aquí nos encontramos con Martín, que ya hace un tiempo que estás viniendo a este lugar y te hiciste fanático, ¿no? Sí, la verdad que sí, presta para eso. Bueno, yo soy de 3 de febrero y, bueno, está bueno la cercanía, ¿no? Capital, y bueno, lo primero que te llama la atención del lugar son los quinchos, ¿no? La verdad que cuando vine la primera vez entré y vi los quinchos, y no lo podía creer, porque la verdad tiene una estructura muy copada, tiene ventiladores de techo, electricidad, además de repente te sopló un viento y tiene lonas para bajar y que el lugar queda cerrado, y bueno, y después también otra cosa que se destaca mucho son los baños. Estuvimos viendo algo fantástico. Sí. El tema de los baños está bueno porque vos tenés todo lo que es la parte de baños y la parte de duchas aparte, separados. Obviamente siempre la higiene, la limpieza están en el orden del día. Y bueno, después, bueno, ten en cuenta que esto en enero, febrero, o sea, sufrió todo lo que es las inundaciones. Así que bueno, tuvieron que priorizar otras cosas, como elevar el terreno, ¿no? Así que bueno, ahora es como que se están viniendo con todo. Bueno, qué mejor que un usuario certifique lo que estuvimos diciiendo al comenzar el programa. Y las instalaciones impecables. Las instalaciones impecables, y lo bueno es que, bueno, el hecho de la que no se permita la música, o sea, uno puede disfrutar de la naturaleza, los pájaros están a full acá también, y qué te iba a decir, siempre que venís, siempre algo pescás, siempre. O sea, chiquito, grande, pero siempre algo pescás, o sea, te entretenés, y bueno, capaz tenés la suerte de tener un pique grande. Pero bueno, siempre uno se entretiene acá. Si te gusta pescar, te haces un asado tranquilo y bueno, siempre pique vas a tener. Bueno, Martín, gracias y a seguir disfrutando de este hermoso día aquí en Paraíso Brazo Largo. Seguimos con Vanessa recorriendo este paraíso natural. ¿Por qué no nos contás qué otras actividades se pueden desarrollar aquí? Sí, aquí es otro de los módulos que tenemos en el recorrido de Paraíso, que es otro de los sectores, que en el ingreso cuenta con una pequeña reserva donde vamos a ver animales autóctonos. Con respecto a los carpinchos, hay algunas cigüeñas, algunos animales como chajá y demás que cuentan en la reserva.
Que también nos acompaña Fauna con esto, que hace muchos de los animales que tenemos en la reserva es parte de ellos. Y después tenemos el mismo complejo de baños en este sector, que es un lugar muy lindo también, como podrán ver, donde también nos acompañan grupos de Boy Scout, algunos complejos de gente que viene a acampar, contingentes, y sobre todo tenemos un sector de alquileres de kayak que es excelente, donde nos acompañan también muchos grupos que nos vinieron a visitar y eligen este lugar para la práctica en su recorrido. Seguimos recorriendo los pesqueros aptos, indicados para venir con la familia. Llegamos a Ibicuí, estamos en el camping de la Asociación Argentina de Pesca. El lugar está, digamos que bastante accesible, a pesar de las últimas inundaciones, esto está en pie, se puede venir. Los muelles están habilitados para la pesca deportiva. Otra interesante alternativa para disfrutar la pesca aquí en la provincia de Entre Ríos. El camino perfecto, así que otra opción que te presenta PescaVisión para venir a disfrutar de un muy buen fin de semana. Seguimos recorriendo Ibicuí, estamos en otro de los camping con muelle. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Walter? Bien, bien, acá andamos, un gusto recibirlo acá en el camping. Y bueno, después de ofrecerle lo poco que recién estamos recapturando de vuelta, refaccionando de vuelta por el tema de la creciente. Hay así algo, que, un servicio muy importante, sí. Que bueno, como vemos hoy domingo están las instalaciones colmadas, veíamos muchos autos, y creo que tu mamá nos decía, la gran cantidad de gente que vino exclusivamente para que vos los cruces a la isla, ¿no? Sí, y en la isla tengo lugarcitos, 32 lugares en la isla, están solos, permanecen solitos ellos ahí, yo los llevo, después me dicen horario, los paso a buscar, después cada tanto llevando con la lancha, si precisan hielo, carbón, siempre algo les hace falta, les alcanzo. Y bueno, los bolsitos están limpitos y ellos están solo allá, van a disfrutar. Aquellos que quieran más intimidad, más tranquilidad, tienen lugares propios, podemos decir, ¿no? Sí, y están solitos ahí, no los molesta nadie. Y pueden quedarse uno o varios días, de acuerdo al pescador. Acá en la isla tengo un chico que vino el viernes, desde el viernes pasado está en la isla. Vino el miércoles, se fue de vuelta. Ha pescado un espectáculo. ¿Qué se está pescando en este momento? Está saliendo patí, bagre, mucha cantidad de bagre amarillo, bagre blanco, paticito de 3, 4 kilos, la boga recién está entrando, bagre mar, ya están saliendo algunos. Después doradillos. ¿Y el bagre de mar también de costa? ¿Los pescan el acá? El bagre de mar lo estamos pescando en el Talavera de costa. Sobre el Guazú no entra casi por acá, claro. Pero por el Talavera, por las 5 bocas sí entra. Y después tengo gente en la isla que también yo les llevo gente y ellos nos llevan a pescar también en la isla. Y después, bueno, doradillo está saliendo, no es la medida, pero lo pescan y lo hacemos. Entretenido, perfecto. Claro, para entretenerse, ¿no? ¿Y cómo anduvo la temporada de peje por acá? Muy linda anduvo. Los dos primeros meses, un espectáculo. Después empezó a bajar el agua y se cortó por la gran cantidad de mojarra que salía del río, estaba lleno. En el río se hacían lamparones negros de mojarrita. Y el pejerrey comía mucha comida. Usted tiraba el pejerrey cero y jugaban con la boya. Mucha cantidad de mojarra había, estaba lleno. Bueno, Walter, presentamos otra alternativa que nos da Ibicuí, te agradecemos. Por favor, en cualquier momento venimos un grupito y hacemos una notita. Un drama, salimos a pescar una embarcadita por ahí para que disfruten y vean un poco la isla como es. Dale. Gracias, Walter, muy amable. No hay por qué.
Este es un consejo para vos, que tenés embarcación y querés dejarla en un muy buen lugar. Te voy a recomendar una excelente guardería atendida por pescadores. Está abierta a los 365 días del año, las 24 horas. ¿Qué más podés pedir? ¿Buen precio? También lo tenés. Me estoy refiriendo a Guardería Lange, allí en zona norte del Río de la Plata, un lugar estratégicamente ubicado, muy buena atención, así que sumado a todo esto, agregale unos precios promocionales que te van a sorprender. Así que comunicate con la gente de la guardería y seguramente el mes próximo vas a tener la embarcación en ese emprendimiento. Y siguiendo con el Río de la Plata, nos desplazamos más hacia el sur. Allí estuvieron pescando Daniel Peloso, el amigo Fanelo, con el guía Ale Marigno. Vamos a ver cómo le fue con los famosos bagres de mar. Buen día, Ale. Hola, Dani. Buen día. Buen día al equipo de Pesca Visión. Gracias nuevamente por venir a Caberizo. Así que bueno, Dani, acá estamos con un día hermoso. Bueno, vamos a hacer la primer salida al bagre de mar, ya que esta semana salieron los primeros, así que bueno, vamos a ver, a probar suerte hoy y en un ratito le vamos a mostrar las imágenes. Vamos a navegar unos 27 kilómetros rumbo este, diría, del puerto La Plata, así que ahora vamos a hacer el rol a la prefectura, presentar todos los papeles como tiene que ser. Y bueno, en un ratito ya vamos a estar navegando para llegar al puntito que tenemos marcado acá en el GPS, que es un punto que nos rinde bien, gracias a Dios. Así que bueno, hoy lo vamos a testear y espero que podamos tener una buena jornada y una buena navegación, Dani. Lleve hasta que afirme la llevada. Una vez que afirma, bajar el picado y pegarle, porque van a tener muchos piques y lo van a errar, así que hay que esperar que haga la llevadita. Para este tipo de pesca yo voy a utilizar en este caso un anzuelo Omner 80 con una brazolada de 80 a 90 centímetros hasta un metro aproximadamente y una línea que trabaja una plomada de 90 gramos toda loca en la madre, vendría a ser, ¿no es cierto? Y el encarne para esta pesca es así, se le pasa una anchoa fresca de muy buena calidad. Cuanto más fresca la anchoa, más posibilidades de pesca tenemos, ¿no? Se la pasamos por el ojo, la pasamos por el ojo así, le damos media vuelta atrás del anzuelo y la atamos suavemente, sin apretar demasiado. Ahí. Le damos un par de vueltas. Sí. Y bueno. Y así queda el encargo. Y le vamos a poner una tirita de calamar. Como llamándolo, y así quedaría el encarne para este tipo de pesca, lo agrego. El equipo que utilizo es una caña de 15 a 20 libras, 12, 15, 12, 17, puede ser un reel zapito, en este caso cargado con multifilamento, zapito de 6 rulemán, anda muy bien, con 20, 22, 24, 26 libras, de 20 libras ya funciona muy bien. Y bueno, una vara de 2 metros 20, 2 metros 10, 2 metros 40. Bueno, y lo vamos a esperar. Ahí vamos a hacer el tiro, Dani. Conviene un poquito lejos de la lancha siempre, Dani. Y bueno, hay que trabajarlo. Como te venía diciendo hoy, cuando empieza a tensar,
hay que aflojarle el freno y tenerlo ahí, con el dedo en el carrete. Ahí es donde se siente la llevada, Dani. Se siente la llevadita ahí. Bueno, ahora a esperar. Bueno, muy bueno, Dani. Y ya se veía que era. Como cabeceaba. Sí. Hermoso, vale. Hermoso, mimoso. Río de la Plata. Temporada 2016. Pesca y, Visión. Y recién comienza. Recién comienza, Dani. Bien, Nico, vos sí que tenés ganas de pescar, ¿eh? Sí, Dani, sí, la verdad que sí. ¿Con dos cañas? A dos cañas, a dos manos estamos acá, tratando de no errar pique. Esto sí. Mirá, que a dos si manos. A ver si te puedo clavar uno acá en vivo. Mirá. Está muy sutil el pique de bagre hoy, ¿viste? Por ahí, si no tenés la caña en la mano, lo errás. Claro. Y bueno, acá estamos. Con dos cañas. Mirá el calamar que se comió Dani. Está comiendo sanguchito, anchoa y tentáculo de calamar. Bueno, Dani, damos por concluida la jornada del día de hoy con una cantidad de bagres de mar. Quizás no muchos, pero pudimos sacar unos cuantos bagrecitos como para poder mostrarle a la gente que ya está firme la pesca en Berisso. Así que los esperamos. La temporada recién arranca. Y bueno, déjame agradecerte a vos por venir,
en este caso a Ricardo Lorenzi, a Dani, a Nicolás Quinn y a Agustín, que nos acompañaron en esta salida de pesca. Y bueno, dejarles saludos para Raúl y todo el equipo de Pesca Visión, que me están acompañando siempre acá en Berisso y estamos mostrando la pesca que tenemos acá en la zona sur. Así que los esperamos cuando quieran a pescar bagres de mar, que ya está firme la pesca, Dani. Muy bien. Y ya, muchas gracias a todos y bueno. Gracias a vos, Ale. No, gracias a vos, Dani, por venir. Hemos pasado un día hermoso. La verdad que sí. Muy buena compañía, muy buena gente y linda pesca entretenida. Así que bueno, saludo para toda la gente pescadora, Dani. Amigos de Pesca Visión, otra vez aquí desde Tectáquel. Durante todo este año les estuvimos mostrando artículos de pesca. Tenemos la idea desde hace un tiempo de ampliar nuestra cartera de productos, por eso en esta oportunidad lo que queremos mostrarles son pinzas, cuchillos, cortaplumas, pinzas multifunción. Es una línea nueva de productos que estamos incorporando durante este mes en el mercado. En particular, cuchillos de caza, cuchillos de monte, cuchillos de filetear. Cuando hablamos de cuchillos de caza, cuchillos de monte, no estamos relacionando totalmente a que lo usen solamente los cazadores. También pueden ser para un regalo, para un presente. Una característica en particular que tienen todos los cuchillos es que son todos de hojas completas. No es que los mangos están encavados sobre un pedacito de la hoja, sino que toda la hoja es completa y el mango está montado sobre la hoja. También tenemos cuchillos de filetear, el clásico cuchillo de filetear, muy utilizado para la pesca del pejerrey durante el invierno, o cuchillos que duros para cortar pescado o para escamar pescado. Así que estos son algunos de los modelos que tenemos. También tenemos una línea de cortaplumas con algunos diseños nuevos, diseños camuflados, diseños 3D. Son muchos modelos y todas con características especiales en cuanto al filo y en cuanto a las hojas. Son livianas, son de apertura rápida, vienen con clip de montaje. Hay varias opciones. Así que ya saben, si quieren hacer un presente, si les gusta la cuchillería, si les gusta la vida al aire libre, algunos de estos productos pueden estar integrando a su familia. Así que vayan a verlos, vayan a pedirlos y en el próximo programa, como pueden ver acá, tenemos pinzas multifunción. Es mucho para un programa, así que la semana que viene les mostramos un poco las pinzas. Y de Paraíso Brazo Largo, allí en la provincia de Entre Ríos, volvimos aquí a Casa Tucán, en Remedio de Escalada, Partido de Lanús. Y como verás, ya me estoy probando la indumentaria para ir a pescar a nuestro querido sur. La Patagonia, que tiene infinitos lugares para realizar la pesca con mosca. Aquí estoy luciendo una campera de badeo excelente de la marca Cunan. Te mostramos ya también que han ingresado zapatos de badeo, mochilas. Y atención, para vos que querés hacer tus moscas, la gente de UAL está trayendo aquí al país una vez más una marca de anzuelos mundialmente famosas proveniente de Japón, como es la marca Maruto. Así que si tenés que hacer tus moscas secas, ninfas, algún streamer, no dudes en ir a tu casa de pesca amiga y vas a poder encontrar todos estos excelentes materiales. Y ya te voy anticipando algunos de los viajes que vamos a comenzar a hacer en la Patagonia. Primer fin de semana de noviembre, comienza la temporada. Bueno, ¿dónde vamos a estar? En la provincia de Chubut. El inicio es allí en la zona de Corcovado.
Y Daniel Peloso va a viajar a la provincia de Neuquén, San Martín de los Andes, con los servicios del amigo Adrián Oso. Y quería recordarte algo muy importante, una fecha, 11 y 12 de febrero. ¿Por qué? Porque una vez más la gente del Club Cazadores y Pescadores de Tres Arroyos organiza una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Corvina Negra. Este año, escuchá bien, 7 vehículos 0 kilómetro. Hay 5 automóviles y 2 pick-up. Así que recordá, 11 y 12 de febrero, una nueva edición de esta importante fiesta. Y para la próxima semana te vamos a presentar los nuevos productos que ha lanzado al mercado la gente de D&M Trailers. Unos food trucks espectaculares, además de los trailers, batanes y todo lo que fabrica ya hace muchísimos años. Amigos, ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Nos vemos la próxima semana aquí en Pescavisión y que tengan todos ustedes una excelente pesca. Nos vemos. Como un tucán, te echaste a volar. Como un tucán, no quisiste entrar. Como un tucán, te echaste a volar. Just tell